María, nuestra Madre, está constantemente presente en el camino de la fe del pueblo de Dios. Esta presencia amorosa la ha experimentado la Iglesia desde su nacimiento hasta el día de hoy. Como una verdadera Madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y nos acerca siempre a su Hijo, mostrando el amor misericordioso del Padre. El pueblo tlaxcalteca, en el año de 1541, se vio lleno de sufrimiento y muerte, producidos por una epidemia de viruela que azotaba la región. Ante esta dramática situación, el pueblo fue bendecido por la presencia maternal de María, quien salió al encuentro del indígena Juan Diego, de la comunidad de Xilaxochtla. Él, para reconfortar a sus familiares enfermos, iba al río Zaguapan en busca de agua. La Madre de Dios le preguntó con cariño: ¿A dónde vas, hijo mío? Mostrando interés por el sufrimiento de sus hijos, que vivían enfermedad, privaciones, indigencias y sufrimientos. Ante la pregunta, Juan Diego responde: Voy por agua de río para mis enfermos que mueren sin remedio. Juan Diego buscaba para los suyos vida y salud, y trataba de hacerlo con lo que tenía a su alcance, el río Zaguapan. Esto mismo hacía la samaritana hasta que se encontró con Jesús, quien le dijo: Sin duda que tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. La samaritana le respondió: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Esta realidad es actual. ¿Cuántos de nosotros buscamos vida y salud a través de tantos medios que nos dejan vacíos y no logran su objetivo? La pandemia es una enfermedad que nos aqueja, atemoriza y nos hace vivir en inseguridad e incertidumbre. Nos sentimos desorientados. Lo que significó para Juan Diego encontrarse con María Madre es para cada uno de nosotros una dulce caricia de consuelo y esperanza en medio de la aridez, de la enfermedad y de la muerte. Ella es signo de fecunda esperanza y vida nueva. En ella encontramos salud y vida.